El día de hoy vamos a aprender a determinar la razón de un punto P que divide a un segmento de recta. Este puntualmente me dice que el punto P sub 1 es de coordenadas 1 medio 3 cuartos, el punto P sub 2 es de coordenadas 2, 1 y el punto que vamos a encontrar la razón es 1 tercio 13, 18 avos. Listo, entonces vamos a empezar por ubicar los puntos. Vamos a ubicar el punto 1 medio. 1 medio sería la mitad de 1, es decir, aquí 0,5. Y 3 cuartos, si de aquí a aquí es la unidad, pues yo la dividiría en 4 partes. 1, 2, 3. Aquí estaría 3 cuartos en la mitad entre 0,5 y 1. Entonces vamos a ubicar ese punto aquí por teclado. Un medio tres cuartos, ahí está, y el otro punto sería 2,1. Ese es muy fácil de ubicar. Dos en X, uno en Y, ¿sí? Entonces realmente es este segmento. Bueno, vamos a ubicar ahora en X 1 tercio y Y 13, 18 avos. Entonces 1 tercio es como si tomo la unidad de aquí a aquí y la divido en 3 partes. O sea, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Me está diciendo que tome 1 tercio. Entonces un tercio me está dando por acá, un poquitico antes de la mitad. Y 13, 18 avos es menor que 1, porque 13 es menor que 18. Entonces vendría subiendo y me vendría quedando el punto como por esta parte de acá. Vamos a ingresarlo. Un tercio. 13, 18 avos. Listo, ahí quedó ese punto. Entonces hay que encontrar esa razón. Ya esta razón aquí me está diciendo que esta razón es negativa. ¿Por qué? Porque no está entre A y B. Listo, entonces vamos a hallar esa razón. Como ya tenemos acá la ecuación, podemos hacerlo con los valores de Y o con los valores de X. Vamos a tomar primero los valores de X. La razón sería igual X sub R, pero X sub R es 1 tercio. Menos X sub 1, 1 medio, sobre X sub 2, en este caso X sub 2 viene siendo 2, menos la razón, que es que X sub R sería 1 tercio. Haciendo las diferencias, 1 por 2, 2, menos 3 por 1, 3, sobre 3 por 2, 6, sobre 2 por 3, 6, 1 por 1, suponemos que aquí tenemos un 1, 1 por 1, 1, sobre 3, a su vez esto es igual 2 menos 3 menos 1 sobre 6, 6 menos 1, 5 sobre 3. Extremo con extremo, menos 3, 6 por 5, 30.
Esto es igual a menos 1 sobre 10. Ya vemos que la razón es negativa. Menos 1 sobre 10. Vamos a hacerla ahora con y. Me debería dar lo mismo. La razón sería igual. Pasamos la línea. Y sub R. Y sub R es 13 18avos. Menos y sub 1. Y sub 1 viene siendo 3 cuartos. Sobre x, perdón, y sub 2. Pero y sub 2 viene siendo 1. Menos y sub r. Pero y sub r viene siendo 13 18avos nuevamente. Procedemos con la suma. Sería 13 por 4, 52. Menos 18 por 3, 54. Sobre 18 por 4, que da 72. Todo esto sobre 18 por 1, 18 menos 13 sobre 18. 52 menos 54 menos 2 sobre 72. 18 menos 13 da 5. Sobre 18. Esto sería igual a 18 menos 18 por 2, menos 2 por 18 sobre 5 por 72. Entonces la razón sería igual mitad de 2, 1. Mitad de 72, 36. 36 y 18 son múltiplos. 18, 1, 36, 2. 5 por 2, 10. Menos un décimo. Eso significa que este punto de aquí a aquí hay una parte y de aquí a acá hay 10. Eso es lo que me está diciendo la razón, menos 1 a 10. Vamos a comprobarlo ahora con GeoGebra. Vamos a tomar la distancia o vamos a dibujar el segmento. Vamos a tomar el segmento AC, medio 0.17 y el segmento BC. 1.69. 10 por G. 1.69. Lo mismo que está midiendo el segmento. Eso me está confirmando que está 10 veces. Si hallo la razón, por lo menos aquí la razón sería G entre H me da 0.1. Voy a decirle que me lo dé como una fracción. 0.1 es un décimo, ¿eh? Pero vamos a escribir lo que me escriba como fracción. B. Listo. Aquí está. Hemos comprobado entonces que la razón, en este caso, pues me la está tomando positiva porque yo solamente tomé la distancia, pero realmente como la distancia va hacia este lado sería menos 1 sobre 10. Bueno, hemos aprendido a resolver este ejercicio.
Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Cualquier pregunta me la puedes dejar en los comentarios. Dios te bendiga.